Llegaron por la tarde. Tenían los fusiles y las botas. Nosotros las vidas y la tierra. Las detonaciones nos ensordecieron. Las lágrimas nos enceguecieron. El terror nos enmudeció. Cuando los sentidos recobramos, ellos tenían más vidas que sus vidas, porque se habían llevado las nuestras. Tenían más botas que sus botas, porque recias eran entre la sangre y el barro. Y nosotros ya nada teníamos, ni casas ni cosas, ni hogar ni lugar, ni abuelos ni abuelas, ni padres ni madres, ni hermanos ni hermanas. Todo nos fue arrebatado. Nosotros mismos nos fuimos arrebatados. Por eso me pregunto quién soy. ¿Acaso una brisna empujada por el vaivén de mis suspiros? ¿Un barco ebrio en el océano añejo de mi melancolía? ¿Un roble marchito junto a las fosas perdidas en las que todavía yacen los desaparecidos? ¿Una fotografía cuarteada y desvanecida entre el musgo y el tiempo? ¿O el eco insomne de los gritos de las violaciones y los vejámenes? ¿Quién soy?, me pregunto. Y entonces recuerdo a mi pequeña hermana llorando, recuerdo a papá cayendo, recuerdo a mamá temblando, recuerdo. Hola, mi amor, ¿cómo estás, mi reina preciosa? Te amo mucho, hija de mi corazón. Mas he de sobreponerme. Pues mi historia allí no acabó. Tengo que sobreponerme para que mi historia aún no termine. Y con mi historia, tantas historias. Porque eso debo ser. Porque eso soy. Soy la vida que derrota la muerte. Soy la voluntad que doblega la adversidad. Soy la resiliencia que avasalla la desgracia. Soy la memoria. Soy la testigo. Pero ante todo soy, como mi madre, mi hermana y millares de personas, la simiente viva del perdón y la reconciliación, simiente de la que, en surcos de dolores, ha de germinar, vigoroso, yerto e inmarcesible, el árbol rotundo de la paz anhelada.